Buenas tardes, estudiantes. Voy a hacerles la explicación de uno de los ejercicios que tienen que haber ejecutado con respecto a lo que son las expresiones aritméticas o matemáticas y convertirlas a una expresión algorítmica. ¿Ok? Lo importante que hay que conocer o lo que debemos recordar para hacer esta conversión es reconocer los términos de la expresión matemática, reconocer que es una expresión matemática o la algebraica, y luego saber qué operaciones se están cumpliendo en esa expresión. ¿Okay? Para luego plantear una solución que en este caso es la misma expresión, sino traducida o convertida en una línea de algoritmo, en una línea de proceso. ¿Okay? Entonces voy a compartir la información, en este caso voy a hacerlo a través de la pantalla, en un documento de Word. Aquí vamos a ver entonces esta expresión. Ojalá que estuvieran viendo la pantalla. Aquí está lo que es la expresión matemática común A más B sobre X al cuadrado más Y. Sobre ahí este radical o esta raíz, o esta fracción es la principal, ¿no? Ahí encontramos ya la fracción principal. A menos B, esto sumado a X al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la solución. ¿Qué hay que hacer en la solución? Hay que escribir la misma expresión, pero que no utilice estos operadores de fracción que no se pueden utilizar en un algoritmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir analizando término por término desde arriba hacia abajo. Entonces, primero con el término de arriba, vamos a encerrar entre paréntesis A más. Ese es el primer término que está en la parte superior. Luego el otro término es una fracción. Entonces, esa fracción está entre paréntesis voy a poner B dividido el slash. Entonces estoy escribiendo esta fracción, este término de arriba, ¿verdad? B dividido, que es la fracción sobre X al cuadrado más Y. Entonces, ¿cómo hago este X al cuadrado más Y? Es otra expresión que la voy a cerrar entre paréntesis. Es X al cuadrado. Entonces voy a poner el símbolo de potencia. Es este. Este símbolo va a ser para ejecutar. En ciertos lenguajes de programación se utiliza este símbolo para lo que es la potenciación. Entonces, ¿qué ponemos? El 2 al mismo tamaño de la letra X, sumado a la letra Y. Entonces, la jerarquía de los procesos, de los operadores, hace que primero se haga la potencia, luego se hace la suma. Entonces, de esa manera estoy poniendo mi término en forma de que el algoritmo lo escoja y el programa lo pueda ejecutar. Entonces, cierro entre paréntesis la expresión, cierro entre paréntesis también la fracción que está en la parte superior que se suma a la variable a más esta expresión, ¿ok? Entonces, ya cierro entre paréntesis. Vuelvo a poner los paréntesis que cierran toda la expresión en la parte superior. Y luego pongo el signo que corresponde a esta expresión, que es una división. Entonces, slash. Luego en la parte superior, en la parte inferior, ya viene otro término, que es una resta de a menos b. Entonces, voy a poner entre paréntesis a menos b. ¿Sí? ¿Por qué los pongo entre paréntesis? Porque tienen que ejecutarse esa resta para poder hacer la división de la fracción. Okay. Si no pusiera el paréntesis, la jerarquía indica que primero se divide, el término que está a la izquierda se divide para A. Y eso no, primero tiene que hacerse la resta, luego para poder dividir con la expresión de arriba. Listo. Ahora, otra vez, voy a poner los paréntesis porque toda esta expresión que está a la izquierda se suma a la expresión que está a la derecha de x al cuadrado. Entonces, cierro entre paréntesis. Ya voy a poner el paréntesis, este paréntesis general. ¿Sí? Voy a poner una negrita ahí, listo.
más, ok, más, entonces viene la expresión de x elevado al cuadrado. Entonces, esta es la solución. Nosotros no estamos buscando en el proceso que estamos aplicando, no estamos buscando la solución de algorítmica matemática de esta expresión. No estamos encontrando el resultado de lo que ejecutaría esta expresión, sino que estamos llevando la expresión matemática, la estamos llevando hacia una línea de algoritmo. Mira, entonces siempre va a ser una línea, ¿verdad?, de algoritmo, donde nosotros ubicamos los operadores necesarios y que reemplazan a los operadores que se utiliza en la matemática común. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo, que esta vez vamos a tomar el ejemplo de uno de los ejercicios que están, ya lo voy a copiar y pegar, así que voy a poner ahorita una pausa y lo copio para desarrollarlo. Bien. Ok, he copiado entonces este término, esta expresión matemática. Asimismo, la vamos a convertir en una expresión algorítmica de una sola línea de proceso. Ok, entonces voy a leer la expresión, es A más raíz de todo, la raíz de toda la expresión que está en la parte superior derecha, como denominador derecho. Ese término es raíz cuadrada, ¿verdad? Cuando no tenemos un número ahí, significa que es una raíz cuadrada, de B sobre, en este caso, fracción, X al cuadrado más Y. Todo eso es el numerador y el denominador es A menos raíz cuadrada de B. Entonces, tenemos opciones para utilizar el operador para la raíz cuadrada. Tenemos dos opciones. La primera opción podemos escoger, en este caso se puede escoger la palabra raíz en español, que ya en los lenguajes de programación se utilizaría la función respectiva, ya sea en español o en inglés. Entonces aquí podemos utilizar la palabra raíz, que solamente va a ser para raíz cuadrada, ¿ya? Y la otra opción es la que se puede utilizar tanto para raíz cuadrada como para cualquier tipo de raíz, que es convertir la raíz, eso ya es una operación matemática, convertir la raíz en una potencia, ¿verdad?, elevada a una fracción. Una base elevada a una fracción como potencia. Entonces aquí tenemos esta opción que tenemos, ya la vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo quedaría la solución de esta expresión? Pues vamos a ir escribiendo A más. Ok, tenemos en este caso esta es la primera expresión que tenemos en la parte superior. Ok, tenemos entonces toda la raíz, pues vamos a poner un paréntesis y toda esa expresión que está dentro la ponemos en el paréntesis. B dividido, ahí tenemos la fracción, la división, de X elevado a la potencia 2, aquí está poniendo el cuadrado, ¿sí? Más. Ahora bien, ¿cuándo debo poner los paréntesis o si debo o no debo poner los paréntesis? Sí debo poner los paréntesis con esta expresión que está abajo con el más. Porque si no pongo los paréntesis, se divide para x al cuadrado, la b. Entonces tengo que encerrar entre paréntesis para que sea una expresión que se va a dividir toda la expresión que está abajo para la b que está arriba como numerador. ¿Ok? Entonces, estoy ya terminando mi expresión de raíz, todo eso, encierro el paréntesis que abrí primero, lo voy a elevar, el símbolo de potencia, ¿verdad? Entonces, la potencia interna dividido para, ¿verdad?, el 2, que sería el cuadrado, que es el tipo de raíz que se va a la parte externa. Entonces, 1 sobre 2. Estoy diciéndole entonces que todo lo que está en el paréntesis se eleva a la 1 medio o la 1 sobre 2. Y ahí tengo lo que es la raíz cuadrada de lo que está entre los paréntesis.
Listo, esta es la expresión del numerador de la fracción general o de la fracción principal. Todo eso lo voy a dividir, en este caso lo voy a encerrar entre paréntesis. Todo eso lo divido, ¿sí? Lo divido para la expresión que va a estar abajo, que es una resta. Entonces, si es una resta, tiene que ejecutarse entre paréntesis. A menos, menos B elevado a la potencia 1 sobre 2. Ok. Listo, entonces tengo ahí a la expresión que está en la parte del denominador, que es A menos B elevado a la 1 medio. No es necesario el paréntesis, ¿por qué? Porque ya sabemos que B se eleva a la potencia de 1 medio, ¿verdad? Para poder en este caso ejecutarse. ¿Sí? Entonces podemos tener ahí esta solución. Ok, tenemos la solución, es la expresión algorítmica, es toda esta línea. Esta es la expresión algorítmica que estamos nosotros encontrando. No queremos encontrar en este caso el resultado matemático, sino que encontramos lo que es la solución algorítmica. O sea, que la misma expresión se la aplica dentro de un algoritmo. Ya en este caso el computador resolverá la operación de acuerdo a la asignación de expresiones que hemos hecho. ¿Ok? Listo, entonces de esa manera debemos ir guiándonos para hacer los otros ejercicios. Que es importante, como le decía, reconocer la operación matemática, identificar si es una fracción, si es una raíz cuadrada, si es una potencia, ¿verdad? Si es una suma, si es una resta, para sí mismo convertirla en la expresión requerida. ¿Listo? Entonces, de esa manera, así tienen que hacer entonces los ejercicios. Ojalá que por ahí podamos despejar un poco de dudas, si no, sigan trabajando y realizando su mayor esfuerzo.